Prácticamente sí. A todos se nos acabó la cora. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, good evening. I'm fine. Good evening. How are you? I'm fine. Fine. Happy. Yes. Be happy. Nice. Very good. Okay. How was your vacation? It's very good. Okay, very good. Okay, my name is Elena Méndez and we are going to work together, okay? Mucho gusto a todos. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto vamos a continuar. Nice to meet you too. Vamos a continuar con la implementación del módulo. Bienvenidos a todos. Ya estamos en el grupo de WhatsApp. Ahí está mi número. Por cualquier consulta, con mucho gusto me contactan directo. Oye. Ok. ¿Cómo vamos con la plataforma? A ver, antes que empecemos con los temas. ¿Cómo vamos con las plataformas? Lesson 2. Very good. Yes, lesson 2. Ok. Section 2. Finished? Yeah. Finished. Ok, very good. Leticia García, and your platform? Hi. Leticia, ¿cómo vamos con la plataforma? Cuéntenos. Por la lección 3. Section 3, yay, very good, super nice. Very good. Vamos a ver, vamos a hacer... En 2 minutos, un breve recorrido a la plataforma, porque necesito que estemos claros con el uso de la misma. Y si hay alguna consulta, este es el momento para que la hagamos, ¿ok? Vámonos entonces a la plataforma. La plataforma de aprendizaje. Estamos ahorita mismo por acá. Ok. Inglés principiante módulo 2. Tenemos 5 secciones. Al finalizar, en cada una de las secciones tenemos una serie de ejercicios. Al finalizar la sección 3, que es esta semana, tenemos el examen de medio curso. Y al finalizar la sección 5, tenemos el examen final. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Yes. Ok, good. Va, estamos en curso y podemos irnos a progress. Acá usted va a poder llevar el control de su avance. Mire, mi plataforma está, no la he tocado porque la vamos a hacer juntos. Pero aquí ustedes van a ir viendo las barritas, ¿verdad? Del avance de sus secciones, las 5 secciones. Luego el promedio de las secciones, la nota de su examen de medio curso, el examen final. Y luego nos vamos aquí con el promedio final. Cuando este promedio llegue arriba del 80%, acá se les va a habilitar la opción de que ustedes puedan obtener su certificado del módulo. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok, very good. Y si usted quiere ver las secciones en detalle, están acá, ¿verdad? El detalle de cada una de las calificaciones está. Okay. So, you finished section 1. Section 1 is done. Yes. Terminamos la sección 1, ¿sí? Yes. Ok, muy bien. En las primeras 2 semanas estamos cubriendo secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Quiere decir que al final de esta semana estamos terminando esas 3 secciones y el examen de medio curso, ¿ok? Ok, what about section 2? Does it have a view? What is the first topic here? ¿Cuál es el primer tema de la sección 2? A ver, ¿quién me cuenta? Yes. ¿Alguien que ya empezó la sección 2 en la plataforma? Give me a second. Okay, that's good. Oh, no me sale. Section 2 dice doors in head with age
WH questions. Okay. Yeah. But the first topic, that was houses and apartments, right? Yeah. Yes? Quiero leer aquí, teacher. Okay, yes. Veamos ahí. Está cargándome para entrar a lección 2. Estamos aquí. Yes, here we are. Vocabulary, house and apartments. Okay. ¿Sí llegó ahí? Me sacó. Ahí está. ¿Por qué nos sacaron algo? Teacher, ¿tiene mute? Teacher, ¿tiene mute? Yeah, here I am. Thank you. That was the internet. Very good. Okay, so houses and apartments. Yeah, that's what we are going to practice in this moment. Okay, vocabulary first. Yes, we have here the house, beautiful house. Okay. Let's repeat, everybody. House. Let's repeat. House. 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 Okay. House. Garage. 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 Okay. Garage. Car. Car. Here is the driveway. 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 Driveway for the cars. Driveway. 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 Okay. And here we have path. 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 Yes. And this is for the people. Yeah. This is path. Let's repeat. Path. 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 Thank you. Letterbox. 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 Door. Letterbox. Door. 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 Okay, look at this. Roof. 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 Good. Okay, here we have roof. Window. Window. Let's repeat. Window. Window. Okay. Balcony. 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 Okay, nice. Now you. Here, help me. Can you please repeat this one? Me? Everybody, can you please read this? Read it. Read it. Okay, how? Let's do it. House. Okay, repeat, repeat. Okay, this one, what's this? What's teacher, I don't look the cannot see the picture? Yes, I look. Uh-huh. But you cannot see the mouse. Yes. The cursor. Okay. The cursor. Okay, let's say here. Door. Let's repeat. Door. 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 Okay. Balcony. Balcony. Letterbox. Letterbox. Window. Window. Driveway. Driveway. Okay, very good. Now let's move on. Let's see here. Can you see the next picture? Yes. Yes. Okay, let's begin here. Chimney. Upstairs. Chimney. 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 Okay. And then we have roof. Roof. Okay. Roof. Okay. Here. Lamp post. Lamp. Lamp. Lamp post. Lamp post. Okay. Stair. 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 Good. Stair. Okay. Here we have fence. Fence. Fence.
Fence. Fence. Okay. Dog house. Dog house. Door. 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 Bench. 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 Yes? Sorry, teacher. Creo que está parecido. Está hablando, explicando otra imagen y está la misma de la parte de afuera de la house. ¿En serio? Y creo que explicando está en la número 2 o la 3, no 4, no sé. Está la 1. La segunda estaba diciendo, pero seguí yes. con la primera. Ajá, exacto. Veamos acá. Aún no cambia. ¿Y ahora? No. Sí, igual, teacher. Estamos en la imagen número 2. La número 1 sale, teacher. La 1 sale. Estamos en la 1, vamos a la 2. Ajá. ¿Será que ya les cargó? No. Why, teacher? No. Vamos a ver. Vamos acá. ¿Y ahora? Ahora sí. Okay, good. Okay, let's see. Chimmy. 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 Okay. Chimmy. Roof. Roof. Okay. Lamp post. Lamp post. Lamp post. Lamp post. Stair. Stair. Fence. 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 Door. Okay. Dog house. Dog house. Bench. 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 Window. 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 Fireplace. 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 Wall. 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 Okay. Very good. Very good. Okay. Now we are going to continue here. Do me a favor. Can you please take a picture of this picture with your cell phone? Are you ready? Ah, captura dice. Yes. Okay, you can have a screenshot or a picture. Yes, a screenshot. Yes. Ready? Yes, teacher. Okay. Ready? Yes. Yeah. Okay, let's go back. Can you see the first picture? No. ¿Pueden ver la primera? No. 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 Really? My God. Okay. Let's see here. And now? Yes. 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 Okay. Another screenshot, please. Okay. Screenshot. Good. Ready. 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 Great. Very good. So we are going to practice. I am going to send you to the breakout rooms. So you practice in groups of 3 people. What I need you to do is to practice the vocabulary. All right? So we're going to see. Let's imagine Billy Vega is working with Andrea Cristales and with Janet Martinez. Let's imagine. Then Billy says, house, then Andrea says, it's H-O-U-S-E. And then Andrea says, chimney. And then Janet spells the word, C-A-I, and then you continue. And then you practice, because I need you to get familiar with the new vocabulary. Is it okay? Yes? It's okay. Okay, let's go and practice. Vamos a los breakout rooms y vamos a practicar el vocabulario, okay? Let's see here. Groups of 3 people. Okay. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Okay. Accept my invitation and let's go and practice. Please click on join. Click on join. Thank you very much. Yes. Very good. Very good.
Very good. Super nice. Yeah, click on join. Click on join. Andrea, Catalino, click on join. Ronald, Leticia, please click on join. Yes, yes. Ronald, Kevin. Very good. Ronald, please click on join. Ronald, ¿me confirma si recibió la invitación? Ronald, ¿me confirma, por favor, si recibió la invitación? Ronald, ¿me confirma si no le envío la invitación de nuevo? Okay, good. Carlos, what happened to you? Carlos, ¿tiene la invitación? Yes, teacher. Okay, let's click on join, please. Thank you. Can you please? Carlos, thank you. Okay, good. Pude capturar la primera y la segunda. Wow, practiquemos entonces esa, sí, porque yo no la pude capturar. ¿Cuál necesita? ¿Cuál necesita? Las dos no capturé. Con mucho gusto yo se las comparto, claro que sí. Aquí hay una, mire. ¿Puede tomar la foto? La de House. Wow, está excelente, excelente. Okay. Tómale, tómale. Very good. Pero tómale la captura porque tengo que ir a otro grupo. Okay. Ready? Ahorita, teacher. Okay. Vamos a ver la siguiente. Aquí está la siguiente. ¿Puede verla? Yes. Okay. ¿Esta es la siguiente? Sí. La siguiente no aparece, teacher. No le aparece. Oh, no, no aparece. Permítame. Entonces. Era la misma. Ahorita. Okay, ahorita. Acá está. Ok. Ya. Thank you. Ok, good. Ok, let's practice then. Ok. Let's practice. Teacher, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con el vocabulario, vamos a practicar el vocabulario. ¿Tienen las dos imágenes? ¡Oh, sí! Ahí está, muy bien. Vamos a practicar, a deletrear. La idea es que se lo aprenda, se familiarice con el vocabulario. House and apartments. Okay. House and apartments. Yes, good. Okay. ¿Tienen las dos imágenes? Sí. Ok, great. Very good. Very good. Entonces, comencemos. Yes, let's begin. Hey, Carlos, ¿solo los dos estamos, Carlos? Pues creo que sí. No, está Katy también. Oh, ahí está, ya liberó el micrófono, sí. Yes. Quiero comenzar. Comienza usted, Manuel. Ok, comienzo. Dice, the house apartment. Esa era la citación de la bella. Apartment. Apartment, yes, very good. Okay. House. Se fuera a ropa. Sí. Okay, no problem. Okay. Spray letters is L I T T I L B O X. Excellent. Good nice. Job. Very nice. Good job. Okay. Bueno, ahora sería Orlando. Yes. Do you speak Spanish? Pats. Do you spelling Pat? P-A-T-H. Are we practicing? Catalino, David, Billy, are we practicing? Hello, teacher. Hello, Billy, how are you? Una pregunta, teacher. ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Se va a hacer una oración de los artículos que tenemos? O sea, que a mí me dijo ahí de la casa, ¿va? Sobre la house.
Yes. Vamos a hacer una oración sobre lo que tengo en la casa. Vamos a ir deletreándolas el vocabulario, porque el objetivo es que ustedes se acuerden el vocabulario, que se familiaricen con él porque lo van a usar en la plataforma. ¿Verdad? Entonces vamos uno cada uno. ¿Sí estamos practicando con David y Catalino? No responden ahorita. No responden. ¿Qué será? Aquí está David ya. ¿David? Sí. ¿David? Hello. Yes, ready? Yes. Ok. Vale, vamos a ver. Billy y David pueden iniciar. Catalino no contesta. ¿Qué habrá pasado acá? Bueno, inicien ustedes dos mientras él se nos incorpora, porque sí está acá con nosotros. Ok, can we please? Can we practice? Ok, ¿tienen las imágenes? ¿Tienen las imágenes? Sí, las tengo. Ok, muy bien. Sí. Okay. Solo sería... ¿Con cuál imagen empezamos? ¿Sí? Pueden ir, vayan con la primera. Por ejemplo, repeat. David dice house. Y Billy la deletrea. House. Luego, Billy dice otra y usted la deletrea de esta manera. Ok, la primera house. Yes, good. Lo va a sacar después. Ay, Dios mío. Hello? Are we practicing? I'm sorry? ¿Lo repasamos más o ya estuvo? Ya terminamos. ¿Rato? Ya. Yeah. ¿Con todas? Sí. Ok, yeah. Muy bien. Bueno, me lo llevo entonces. Me lo llevo. Ok, teacher. Ok, ¿estamos bien con la plataforma o tenemos algún ejercicio que quieren que desarrollemos juntos? ¿O estamos bien al momento? Fíjese, teacher, de que yo sí he tenido un poquito de problema. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Yo vendí y pedí ayuda porque en una pregunta me decía Brenda de que, Brenda, agántame. ¿Sí? Que la respuesta estaba bien, pero a mí me la tiraba que estaba incorrecta. Y bueno, me salté, no me quedé en eso, sino que dije yo voy a seguir, luego después retrocedo. Ok. Pero igual así me quedé, ¿no? No, sí, pero... Sí, pero a veces hay que tener cuidado con los apóstrofes porque yo también ahora tuve un problema y el apóstrofe estaba mal, había como un tipo 9 arriba en vez de una comilla. Sí. Y eso es de ver, y tenía espacio también. Sí. Y hay que tener cuidado con eso para que no salgan bien. O a veces no hay necesario que poner ni punto ni question mark. Sí, muy bien, muy bien. Eso es muy importante. Janet, ¿tiene el número del ejercicio? Pero es de la primera, si seré como la 1 punto y algo parece. En la sección 1. Ajá. Pero muy bien. Yo la dejé así y seguí desarrollando los demás. Pero ahorita, gracias a Dios, pues ya me tira y que puedo ver el certificado. A mí me está costando, teacher, con el do, el doesn't y todo eso, sí, pero... Sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí, podemos seguir en comunicación. Eso es lo que vamos a hacer. Las videoconferencias son para apoyarles en el desarrollo de los ejercicios de la plataforma, pero al mismo tiempo vamos reforzando, si usted se fija, son los contenidos que están en la plataforma. Aquí no vamos a practicar algo que esté diferente de la plataforma. Ahora, si tienen alguna dificultad en alguna pregunta específica, lo decimos al inicio y nos vamos juntos a resolverlo, porque para eso estamos, para apoyarles. Entonces, voy a usar su ejemplo, Janet, de la pregunta que usted ya solventó, pero para que vayamos. Sí, con solo que me diga el número y así vamos animando a los demás compañeros, pues que pregunten también de los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Esa es la 1.10. Ok, 1.10. Muy bien. Muchas gracias. Vámonos entonces. Okay, let's go. Very good, very good. We're coming back. Thank you, teacher. We're coming back. Nice. Nice practice. Very good. Super nice. Thank you. Practice. Very good. So here is your like. Very good, very good. Okay, listen. We are having a parenthesis now.
las videoconferencias, como ustedes lo saben, son para apoyarles en el desarrollo de los ejercicios de la plataforma. Si usted tiene algún ejercicio que le está costando, anote el número y en la videoconferencia lo desarrollamos juntos. No importa si estamos en la sección 3 y la pregunta es de la sección 1, o no importa si la pregunta es de la sección 5. Siempre nos sirve a todos. Entonces, mire, ahorita que los andaba visitando, surgió una pregunta respecto a la plataforma y lo vamos a desarrollar juntos. De repente, pues algún otro compañero les sirve también. Me decía la compañera que es en la plataforma. Nos vamos a ir a la sección 1, section 1. The exercise is 1.10 here, 1.10. Y aquí vamos a ir, está cargando. A ver. ¿Sí podemos ver la plataforma? Yes. Yes. Good, very good. Super nice. Okay, let's see. Instructions. Unscramble the questions to complete the conversations. Write the questions in the blank. Okay. Y acá tenemos la traducción solo para double check, ¿verdad? A ver, alguna palabrita o algo. Entonces, vamos a descifrar las preguntas para completar las conversaciones. Y vamos a escribir la pregunta. Dígame. Le comento, yo tuve también problemas con ese, pero mi problema era que yo le agregaba el signo de pregunta al final siempre. Muy bien, mire, muy buena observación. Y ahí está, ¿verdad? El problema. Lo solventó. Sí, sí. Muy bien. Pero fíjense que esos son los detalles que tenemos que tener cuidado. Porque el compañero dice, él escribía la pregunta y la estructura estaba correcta. Pero si usted le escribe el signo de interrogación, él ya está acá. No lo necesita nuevamente, ya está acá. Por eso la estaba mala. Muy bien. Y ahora, vamos a ir teniendo cuidado. Ni punto tampoco. Exacto, exacto. Vamos a ir teniendo cuidado porque de repente un error de dedo y le damos, mire, doble espacio. Entonces, la plataforma nos lo va a reconocer erróneo porque tenemos que iniciar acá. Entonces, vamos. You everyday exercise do. Vamos a ver. Y todo es en contexto de y lo tenemos ya acá. Mire, iniciamos con el auxiliar do, subject, you, verb, exercise, and then the complement, every day. And we have here the question mark, okay? And then the answer would be 1 p.m. That's okay. Let's see here. You, what time, lunch, do, eat. Can you please help me? What? Me ayuda? What? Very good. What, mire, do you, what time? Muy bien. What time? Yes, what time? Hola, la cabecita anaranjada, no la llegué, batería baja. A ver, ¿me ayudan por favor con el entorno, por favor? Paola, cuando vos necesitas, yo corro, fíjate. A ver, sí, vamos a silenciar por acá un momento. Vamos a ver. Ok, what time, do you eat? Do you eat lunch? Very good. Lunch. Question mark? No, porque está acá. No. Ahora fíjense bien. Usted se fija aquí. Al inicio vamos con mayúscula. Siempre. What time eat lunch? Y al final, signo está acá. Vamos a ver. Yes, ya no la necesitamos porque está acá. Ok, very good. And then we have, no, this class starts at 9 o'clock. That's the answer. Allí tuve problemas yo, teacher. Start, ok, vamos a ver. Con el apóstrofe. Ok, muy bien. ¿Cómo iniciamos acá? Mire. Das. Muy bien. Does, con mayúscula, ¿verdad? Al inicio. Does. This. Subject. This. Class. Very good. Does this class. Start. Start. We have the verb. Start.
At 8 o'clock. Y aquí nos fijamos. Mire, en inglés nosotros usamos ¿qué cosa? Apóstrofe. Mire, no lo encuentro yo. Oh my God, here it is. Ok. O'clock. Ahí yo tuve un problema para todos los compañeros. Teacher, disculpe que diga. Yo se me fue un espacio. Y para que todos pongamos atención en eso de que se nos vaya a ir un espacio, nos va a salir mala. Y por eso me salió mal a mí en muchas ocasiones. Bien. Muchas gracias. Me tiré un espacito. Y gracias. Eso es bien importante. Y otra cosa, nosotros por el español tendemos a usar acá la tilde. Pero la tilde es un símbolo y el apóstrofe es otro. El apóstrofe normalmente lo encontramos en la tecla donde está el signo de interrogación de cierre. Normalmente está ahí. Entonces tengamos ese. Ok, does this class start at 8 o'clock? Ahí. Y aquí está, ¿verdad? Vean. Yes, we play soccer on Saturdays. Entonces, ¿qué sería? When do you study English? Very good. Pay attention here. We have capital letter at the beginning, mayúscula al inicio. And then we have English with capital letter because English, Spanish, all of them are proper names. So we need capital letter, ¿verdad? Vamos a usar mayúscula, ¿ok? Very good. Okay. Y la última, a ver, ¿me ayuda? Yes. Do you and your friends play sports on weekends? Super nice. On weekends, very good. Okay. Let's see. Let us see. ¡Yay! ¡Great! ¡Nice! Yeah. Medalla para ustedes, porque ustedes me dictaron. Yo no hice nada. Ustedes me dictaron. Do you and your friends look at this? Play sports on weekends? Okay, and then we have the question mark here. Look at this. Super nice. Very good. Are we okay with this exercise? Are we okay? Yes. Teacher, ¿no me puede ayudar en algo? Dígame. Deme una refrescadita mental de dónde se ocupa el do, el dos, y no sé si me pueden dar una ayudadita ahí porque yo soy un poquito así confundida cuando tengo que ocupar el do, el dos. Con mucho gusto, claro que sí, con mucho gusto. Esto lo tenemos por acá, miren, vamos a ver por acá. Muy bien. Muy bien. Vamos a... This is present simple. Ok, here we are. A ver. Tenemos esta situación aquí con las láminas. ¿Sí podemos ver la esta? ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Vamos a ver. Mire. We need an auxiliary and we have the third person in the sentence. Estamos acá. Mire. My friend and I go to school every day. ¿Quién es el sujeto en esta oración? Friend. My friend and I. Double check. ¿Quién es el sujeto acá? Sí. ¿De quién estamos hablando? We. Nosotros. De mi amiga. De my friend. Nosotros. Porque, my friend and I. Yo estoy incluida. I am included. My friend
I. Este es el sujeto. Quiere decir que yo lo puedo sustituir por we, ¿verdad? Ok. Entonces, como es un plural, yo el verbo lo dejo así. Go to school every day. Ahora, para hacer la pregunta o la negativa, yo voy a usar el auxiliar do al inicio. El auxiliar do, auxiliar, verbo, el auxiliar do no es que tenga un significado. El auxiliar do en una pregunta es el equivalente en español del signo de apertura, del signo de interrogación de apertura. Aquí abrimos y acá cerramos, pero sí lo necesitamos. Ahora bien, si yo estoy hablando de she, he o it, el verbo cambia y yo le pongo la S. ¿Recuerdan esto? My daughter, que es she, loves chocolate. Lo conjugo poniéndole una S. Entonces, esta S yo la voy a agregar al auxiliar y ya no voy a usar do, sino que voy a usar does, que es tercera persona. Ahora bien, como ya le agregué la S acá, el verbo ya no la lleva, porque ya la S va acá. Does she love chocolate? ¿Vemos ahí cómo vamos haciendo las conjugaciones? Yes. Yes. Are we okay? Yes. 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 Okay. Very good. Let's see. Let's repeat. My friend and I go to school every day. Let's repeat. My friend and I go to school every day. Very good. Do we go to school every day? Do we go to school every day? Yes, very good. They always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Very good. Do they always eat hamburgers? Do they always eat hamburgers? Hamburgers, very good. My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. Don't say choco. Chocolate. Let's repeat. Okay. My daughter loves chocolate. Okay. Does she love chocolate? Okay. He usually watches TV. Very good. He usually watches TV. Okay. Does he usually watch TV? Very good. Very good. Okay. Vamos a ver acá. Mire. Vamos a ver. ¿Sí podemos ver la otra lámina? Yes. Okay. Then we have here. Yes. Do. And then this is the order for a question. This is the order. You have auxiliary do first. Second, you have the subject. Third, you have the verb in the vase form. And then we have the complement. Okay. That is the order. Okay, let's do it. Do I know you? Let's repeat. Do you work in the evening? Okay, let's repeat. Do you work in the evening? Do you work in the evening? Nice. Vamos a poner atención en la pronunciación de esta palabra. La segunda E no suena. Usted solo dice evening. Let's repeat. Evening. Don't say evening. You work in the evening. In the evening.
Evening. Do you work in the evening? Let's repeat. Do you work in the evening? Very good. Okay. Do we have milk? Do we have milk? Do we have milk? Do we have milk? Okay. Do they live in Japan? Do they live in Japan? Do they live in Japan? They live in Japan. Very good. Super nice. Very good. Okay. Let me see here. Vamos a hacer este ejercicio. Miren. Vamos a ver. ¿Sí podemos ver esto? La nueva yes, lámpara. Yes. Good. Vale. Fíjense bien. Les voy a explicar. Solo hoy estamos hablando español. Les cuento. Oye. Vamos a ver, mientras nos conocemos. Ya mañana ya no. Miren, vamos a ver. Tenemos el orden que habíamos dicho. Auxiliar, the auxiliary, do you. Pero también teníamos do you, do we, do they. ¿Recuerdan? Ahora, tenemos does cuando tenemos she. ¿Cuál she, otra? It. 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 He. And he. Yes, he. Very good. Does she. Does it, does he. Yes, great. Y luego tenemos aquí el complemento. Mire, usted puede usar cualquiera de estos. Usted puede decir, do you listen to rock? O puede decir, does she listen to rock? Puede decir, do you smoke? Does she smoke? Si usted se fija, siempre el verbo va en forma simple. Y siempre después del verbo en forma básica, tenemos el complemento. Entonces, lo único que va a cambiar es el auxiliar, dependiendo de qué. Del pronombre. ¡Yes! Del pronombre, del sujeto. Muy bien. Very good. Y ahora, la respuesta tiene que corresponder a este auxiliar. Si yo digo, do you love pets? Yes, I do. No, I don't. Pero si yo digo, does she go to the gym? Yes, she does. Or, no, she doesn't. Aquí ya no vamos a combinar. Aquí es, ¿verdad? Si pregunto con do, respondo con do. Si pregunto con does, respondo con does. Are we okay here? Okay. Yes? Okay. Yeah. Glenda Aguilera, give me one question. Does she eat junk food? I'm sorry? Wait, does she eat junk food? Great, very good. Let me see. Madeline, can you please answer the question? Does she eat junk food? Madeline? Madeline, el micrófono. Ok, vamos a ver, veamos acá, Brenda Sandoval, para mientras la compañera arregla el micrófono. A ver, does she eat junk food? Sería, yes she eat. Yes she? Yes, yes she do. Yes she does. Ah, sí, sí, perdón. Okay. That's okay, that's okay. Yes, she does. Very good. Eat hasta junk food. No, hasta okay. Ahí. Yes, she does. That's the answer. Very good. Okay, okay. Leticia García, make another question. Does she make lunch on Sunday? Okay, does she make lunch on Sundays? Carlos José Renderos, can you please answer? Any question? No, does she make lunch on Sundays? Ah, okay. Does she make lunch on Sunday? Okay, answer. Answer. No, she doesn't. Very good. No, she doesn't. Very good. Nice. Okay, do you have the screenshot?
Teacher. Ready? Dígame. Teacher, what's the meaning of junk? Oh my God. Junk food. The complete expression, junk food, es como comida, lo que sería comida chatarra. My God, hamburger, pizza, hot dog. Yes. Delicious, right? Okay, but that's junk food. Okay. Do you have the screenshot? Yes. Yes, I have. Okay, very good. Ready then? We're going to practice. Very good, very good. We are going to practice. Let's see. I'm going to send you to the breakout rooms. Lo voy a enviar a los breakout rooms. Y les voy a pedir que practiquen. Hacen la pregunta, responde. Hacen la pregunta, responde. ¿Ok? Cuando termine con todo el cuadrito, usted empieza a hacer sus preguntas originales. ¿Ready? ¿Yes? Yes. Yes. Ok, very good. Vamos a cambiarlo de grupos. Oye. Vamos a hacer nuevos grupos. Vamos con 3 o 4 participantes. Okay. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Please click on join. Very good. Very good. Super nice. Click on join. Click on join. Yes, yes. Very good. Yeah, click on join, click on join. Very good. Please click on join, Kathy. Modesta, please click on join. Teacher, es que no sé, toqué la pantalla y se me fue. De verdad, yo le mando, no se preocupe, yo se la envío de nuevo. No se preocupe, usted solo me dice, yo lo envío. Igual me pasó a mí, yo no me pude. Yo se la mando. Ok, ya se la envía a Kathy. Y ahora nos vamos con Modesta. Vamos a ver. Ya se le envié. Click on join. Very good, very good. Modesta, ¿le llegó la invitación? No. A ver, veamos. Envíemelo otra vez, teacher. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. En este momento. Vamos. Ya, ya se le envié. ¿Ya le llegó? No, teacher. Vamos. Ok. Good. No, I don't. Do you smoke? Ma'am. Max. Elena. Do you smoke? You. No, I don't smoke. Never, never. Do you drink a lot? Of water. A lot of water. Mm. Observa la imagen, compañeros. Sí. Bueno, le voy a preguntar. Do you live in Surco? Compañero, confirma si ve la imagen, por favor. Ahorita ya no. Se quitó. Sí, pero lo mandaron al grupo. Podemos ver el grupo. Podemos estar en el grupo y verlo. En el grupo está. Yes, I do. Yes, I do. Como recordamos que el does solo es para las terceras personas y el do ya sería you, we y they. Y el I. Pero ese. Ahí depende de cuál nombre esté usando, si es you, we, they. Creo que solo esos va con el do. Y si es she, he, and it, va con el does. Yes. Mm-hmm. Very good. Okay. Entonces, mm-hmm. Ay, se me salió aquí. Mm-hmm, pero ahí la pregunta la puedo usar con cualquiera, independiente. Okay. Let's practice. Do you? Do you make lunch on Sundays? Yes, I do. Good. Yes, I do. And you, Leti? Pero la idea es que la comprenda. Ok. Uh-huh, yeah. Let me. Ok. Alejandra, does she drink a lot
of water? Yes, she does. Okay. Erika, does she speak French? ¿Qué me dicen ahí? Ya me. ¿Usted, Jorge, ella puede hablar? Habla francés. Ella. ¿Cómo? Speak French. Habla francés, creo. No, she doesn't, entonces. No, she doesn't. No, she doesn't. Entonces, yo pregunto, ¿Does she go to the gym? Does she? Very good. Does she go to gym? Okay. Very good, Erika. Let's repeat. Does she? Yes, there you go. Does she go to the gym? Let's repeat. Go to the gym. Does she go to the gym? Yes, very good. Super nice. Okay, let's continue. Yes, she does. She does. Very good. Yes, she does. Very good. Ahora okay. Se lo tiene encerrado, pero creo que me imagino que va a retomar sus clases. Okay. No necesariamente para que nos vayamos enfocando. Podemos no cambiar el subject. Correcto, el subject is cambio. La de hit junk food, ¿qué significa? ¿Cómo? Hit the junk food. Ah, era comida chatarra. Sí, comida chatarra, dijo el teacher. Pues pórtense serio, pues porque ya está la teacher viéndonos, nos va a regañar. Let's practice. Yes. Pregunto yo. Yes, please. Are we practicing? Glenda, Carlos? Finish. Yes, really? Yes. Yeah. Easy. Super easy, right? Yeah. ¿Y las originales ya las hicieron? Yes. Yo voy por la lección de ella. Nice. Very good. Congratulations. Very good. No, okay. Es que no había, había faltado a las clases últimamente porque tenía problemas con el internet, entonces... Pero lo felicito, usted avance todo lo que quiera avanzar, nadie lo detiene, ok, okay? Usted avance, okay. Practiquemos, ok, let's perfecto. Go, me lo llevo ya al aula hoy. Sí. Ya es la hora. Very good, very good, super nice. Very nice practice. Applause for you. Very good. Super nice. Great. Yes, give me 5. Nice. Okay. Ya todos están regresando. Mire, okay. We are coming back. Yeah, very good. We are coming back. Nice, nice. Very nice practice. Okay. What did we practice today? A ver, ¿quién me dice qué practicamos ahora? El auxiliar do. Las auxiliar do's and does. Yes. Auxiliary do and does. And then we practice with vocabulary. Houses and apartments vocabulary, right? Very good. And we practice with the simple present. Okay, questions. Yeah. Nice. Okay, muy bien. Mire, qué rápido pasó el tiempo con este tan bonito con el que estoy trabajando. Les quiero agradecer a nombre de Inglés Corporativo toda su participación activa y su asistencia puntual. Vamos a estar muy atentos de poderles apoyar. Les repito, si usted tiene algún ejercicio en el que encuentra alguna mínima dificultad, anote el número. Y cuando vengamos a la videoconferencia, usted me dice, teacher, el 1 punto tanto, teacher, el 5 punto tanto. Y nos vamos corriendo a la plataforma. Oye, que para eso estamos acá, para apoyar. Thank you. Y si tienen alguna consulta de algún tema en particular, me dejan saber y con mucho gusto lo vamos a reforzar, ¿ok? Thank you.
Thank you, teacher. Gracias, teacher, por ser tan linda. Usted tiene un modo tan lindo. Muy bien. Okay, gracias. Okay. Muy thank linda. You very much. What's your name? I'm sorry. What's your name? My name Elena Mendez. Okay. Elena Mendez. Okay. Good to meet you, Elena. Nice to meet you. Nice meeting you all. Okay. See you tomorrow. Ah, homework. Homework. My God, homework. Yes, work on the platform. You have to work on the platform. Ok, yeah. Usted trabaje en la plataforma lo más que pueda. Mire, si en la hora del almuerzo le quedan 10 minutitos, vaya a la plataforma. Si a las 11 de la noche le da insomnio, vaya a la plataforma. A toda hora vaya a la por plataforma, ahí. Ok, y se avance. Okay. Ok, see you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye bye, have a good night. Good night. Good night.